Hola amigos, ¿qué tal? Soy Miguel Mendoza. Hoy estamos a día jueves 4 de abril, ya se aproxima el sexto aniversario de la crisis sociopolítica de Nicaragua que nos partió en dos, que dejó Nicaragua herida y que recordamos estas fechas todos los días y también cada año, cada aniversario. Abril 2018 que sigue vigente y a los dictadores. Ortega y Murillo, pues no los dejen en paz, no los deja tranquilos. Ayer les dije que iba a estar recordando a presos políticos, ayer les presenté tres nombres, hoy tengo tres más para recordar, para eh, pedir su liberación, para exigir su liberación. Personas que están en las cárceles de la dictadura Ortega y Murillo, sufriendo sin haber cometido delitos, únicamente por no ser simpatizantes. De este régimen que agrede, que comete cualquier tipo de delito sobre la población, sin importar si sos menor de edad, si sos ya de la tercera edad, sin importarles eso. Hoy voy a recordar a tres personas. Traigo muchos detalles. Las imágenes con Jonathan Luaiziga, el inimperfecto que lanzó ayer ante Arizona, reivindicándose porque en los dos trabajos iniciales en esta temporada le habían conectado. En el primero, cuatro hits, en el segundo, tres. Ayer enfrentó al mínimo tres hombres y sacó la novena entrada y quedó de frente a la victoria, pero el relevista, el rematador de los Yankees, Clay Harris, le echó a perder esa posibilidad. Él se llevó la victoria porque los Yankees terminaron ganando el juego con pizarra de seis carreras a cinco, los Yankees tienen seis victorias, una derrota, y ahora van a su estadio, van a jugar por primera vez en esta temporada en el Yankee Stadium y estarán los bombarderos buscando cómo continuar esta buena racha porque le metieron cuatro juegos a los Astros y le ganaron dos de tres a Arizona en las dos primeras series. Y bueno, ojalá se les dibuje una buena temporada. A los Yankees poco a poco, ahí la están, al menos en la primera semana, han tenido un desempeño destacado. Les hablaremos también el tema principal, qué ideas hubo ayer en la primera reunión de la FENIVA con cronistas deportivos, después se van a reunir con manager, con dirigentes, con activistas, para ver de qué manera se hace un diseño para mejorar el béisbol. Me da risa porque no lo van a lograr, no es fácil, no es sencillo. Este es un trabajo desde las raíces y creen de que por arte de magia hay una idea, la vamos a poner en práctica y a corto plazo vienen los resultados. Pues no, es difícil. Es a largo plazo que se hace un plan y que no es para el siguiente año. Ustedes se imaginan, ahora están pensando en concentrar a los mejores pitchers del país y poner a Lenin Picota al frente de un proyecto que es bueno, porque si no hay nada y al menos esa idea, qué bueno. Pero no es que a corto plazo ya vamos a tener los grandes pitchers y que vamos a sortearla y aquí a nivel internacional vamos a tener victoria, no. Eso es poco a poco, eso es paso a paso. Este es un primer paso y podríamos tardar 20 años, o sea, no es sencillo, no es sencillo, lo del deporte no es sencillo, sobre todo nosotros que históricamente nos encanta el béisbol, pero no hemos tenido torneos destacados. Pues hay alguno que otro brillo que se ha tenido, pero nunca hemos ganado un primer lugar, nunca hemos ganado una medalla de oro, nunca hemos ganado un, un campeonato internacional, nunca lo hemos ganado. Y no lo vamos a ganar ahora que es más difícil, porque antes con aquellas elecciones que eran puros amateurs, teníamos chance ahora que los países meten a sus profesionales y si no son grandes ligas, son gente con vasta experiencia que fueron dejados de release o están en las ligas profesionales de su país. Vean esto, Nicaragua contrata extranjeros, extranjeros ya viejos para la liga profesional, extranjeros que no los quieren en sus países y llegan a ser estrella en Nicaragua. ¿Cómo es eso? O sea, los Nicas que se destacan en el Pomares, que son selección nacional, no logran ser mejores que ese montón de viejos que llegan de Dominicana, de Venezuela, del resto de los países. No logran ser mejores. ¿Por qué? Porque nuestra calidad es discreta. Porque lamentablemente tenemos un nivel pobre. Explíquense eso. En ninguna otra parte llegan peloteros viejos, ya que... Eh, todos los, les puedo mencionar los nombres, C. Peguero el, ro, el otro que fue, que brilló en el, la liga profesional y que creímos de que iban a ser pieza clave en la selección nacional eh, llegan a la liga profesional de Nicaragua porque en sus países ya no los quieren, por lógica si en sus países los quisieran les van a pagar más, van a tener comodidades, van a estar a la orilla de sus casas, se quedan en Dominicana en sus países, pero no, allá no hacen el grado y Vean cómo es la cosa. William Vázquez, ya un pelotero viejo, llega a ser estrella en Nicaragua. Se va corriendo de los chavistas, llega con su familia, se refugia en Nicaragua. Ahora es sapo y es estrella en Nicaragua. Y así sucesivamente les puedo mencionar un montón de nombres. O sea que nuestra calidad es pobre. No producimos. No somos una gran cantera. A veces me da risa cuando hay unos que dicen: ¡Hala, ojalá venga! Una academia de un equipo de grandes ligas y se ponga aquí en Nicaragua. No va a ocurrir nunca porque no tenemos madera, no somos semilleros. No la ponen, yo ya lo he dicho y lo repito: no la ponen, no la instalan ni en Panamá y la van a instalar en Nicaragua. Los panameños que son gente más fuerte que nosotros. Así son. Esta gente no anda regalando reales. Esta gente hace un estudio de factibilidad. Miran si produce. Ah, el día que caiga. La dictadura castrista, porque van a caer en Cuba, allí sí fuá, se van todas las academias, porque tienen las condiciones, tienen el biotipo. Si es una cantera, si hay raíces, si hay gente que pueden. Ahorita, con todas las dificultades, Cuba es el segundo país que más peloteros en grandes ligas tiene, después de Dominicana, con las dificultades que se van, que se meten en una balsa, que se escapan de las elecciones de su país. Cuba es el segundo país latinoamericano con más peloteros en grandes ligas, después de Dominicana. El día que los Castro caigan, pues al día siguiente están todos los albañiles y todos los carpinteros haciendo academias en Cuba. Pues Cuba, porque sí producen, sí tienen material, sí hay cantera. Pero Nicaragua no, Nicaragua pues se va a acabar la dictadura, Ortega y Murillo, va a venir la democracia, vamos a pasar. 50 años felices de la vida, ojalá no, no nos aparezca otro dictador en el futuro, pero no van a poner porque nosotros no no tenemos esas condiciones y hay que ser realistas. Si se hace un plan, si estructuran un diseño, pues es a largo plazo, es de largo plazo, bien difícil. Lo que hizo Carlos García en 1970, contrató a Tony Castaño y de tener un béisbol discreto, una selección que solo iba a perder, Castaño transformó nuestro béisbol. Pero también hay que decir que no eran los campeonatos de ahora, no eran los torneos internacionales. Ahora Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, todos estos países van con profesionales. Nosotros estamos en desventaja. Ahora, estamos... Siguiendo a Jonathan porque es el único grandes ligas, nos entusiasma Ismael Munguía porque es una posibilidad, al igual que Carlos Rodríguez, pero después de ellos, uno ve, ¿dónde hay? ¿Quién más? A veces me preguntan aquí, Miguel, y después de estos muchachos, ¿quién más? Y yo, la verdad es que estoy manos arriba, no sé. Cada día firman, pero al año le dan release, lo dejan fuera y no tenemos material. Ahorita hay como 30 jóvenes nicaragüenses en ligas menores, pero con potencial, con material, que uno lo vea con la posibilidad de llegar a grandes ligas, pues es bastante difícil señalar a uno. Después de los que ya tenemos, a Munguía y a Carlos Rodríguez, que son los más destacados. Nada más, no tenemos a nadie más. Y, y lamentablemente tenemos a muchachos que llegan, pero no, es, es para convertirse en superestrellas. Por eso cuando sale un prospecto como... Cheslor Cuthbert nos asombra. Le dan casi millón y medio de dólares solo por firmar. Hace como más de 10 años fue. Y creímos que este sí, este sí va a ser superestrella y no se pudo. Son pocos los peloteros que son bien valorados, que salen de Nicaragua y que son como una apuesta segura. Y ayer les hablaba que la mayoría han fracasado. David Green, una apuesta segura. Llegó, pero no se estableció. Eh, Gonzalo López, apuesta segura, no llegó. Este muchacho, pues, lamentablemente, entre otros, el último, como decía, Cheslor, llegó, pero no se estableció. Así, ah, hemos tenido esos peloteros. Pensar que, que con un plan, que se van a reunir con los cronistas deportivos, con los managers, miren, hay mucho vicio allá. ¿Los managers qué van a decir? Hemos visto... Omar cisnero que se resiste a cambios, al igual que Aníbal Vega, porque ellos viven de eso. Ellos viven de la mediocridad. Ellos son manager en ese béisbol y si se ajusta el béisbol, si hay una sacudida, si se reduce el número de equipos del campeonato, ellos ya no van a tener el mismo negocio que están teniendo ahora. Para ellos es magnífico esto anís así como se desarrolla, eh, no se desarrolla, así como se organiza, se presenta el béisbol para ellos, tuanis. Estuve leyendo declaraciones que se publican en el periódico la prensa, que hay gente que ha filtrado, que con todo y todo y todo no van a haber grandes transformaciones, no van a reducir el pomare porque este es un proyecto político. Eso ya lo sabemos, yo se los he repetido. No van a venir a cortar a personas que no son de béisbol, son secretarios políticos que están allí como directivo, pero no tienen ningún tipo de conocimientos. Ahora mismo en la FENIVA, vos ves gente de béisbol, uno o dos, después la mayoría es porque tiene la argolla política de por medio, nada más, si no, no estuvieran allí como dirigentes del béisbol. Lamentablemente, eso pasa. Hace unos días, semanas, yo comenté la dificultad que hay en el Comité Olímpico, ahí está Melán, ahí están los presidentes de federaciones, no los quitan porque son simpatizantes orteguistas, son pues, gente que va a la plaza, chaolines, no, no pasa nada, ahí se están ganando sus reales, ahí los dejan, ahí los mantienen, para que sigan siendo lo que son hasta ese momento, como es ser simpatizantes orteguistas, ser orejas en el deporte, bombear a los que no son, mantener a raya a los que no son, simple. Ese es el trabajo que hacen. Pero yo la veo difícil, no sé cómo la ven ustedes. Antes de entrar con las, los comentarios de la gente que me hace, voy a presentar las fotografías de estas personas. Jason Salazar, un joven conocido desde el movimiento 19 de abril, surgió con la lucha de hace seis años. Secuestrado por la dictadura hace casi un año, Jason Salazar. Ya tiene más de un año Jason. Cuando a mí me liberaron, él me puso un mensaje alegre, contento, se mostraba en ese mensaje porque me habían liberado, sin pensar que semanas después a él lo iban a secuestrar. Preso político, Jason Salazar, fue condenado a 10 años de prisión solo por no ser simpatizante del régimen de los Ortega y Murillo. Demandamos la liberación de Jason, libertad para Jason, un joven universitario inteligente de los chavalos líderes que se pusieron al frente de la lucha universitaria en ese 19 de abril de hace seis años y que estuvo involucrado en política y ahora está en la modelo acusado, juzgado, condenado por la dictadura Ortega y Murillo simplemente por ser sin, no ser simpatizante del régimen. Libertad para Jason Salazar. Este es el otro preso político que tenemos ahora, libertad para Carlos Bojorge. Tiene unos meses Bojorge tiene como desde diciembre de estar secuestrado cuando hubo aquel oleaje de los sacerdotes, colaborador de la Iglesia Católica, llegaba, lo secuestraron a la salida de la Catedral de Managua, a Carlos Bojorge, que también demandamos la libertad de este joven, joven poeta, muy inteligente, eh, conocido todo lo que hace. Carlos Bojorge fue visto por última vez el pasado primero de enero en la catedral de Managua. Ese día, el joven llevaba consigo una imagen de San Oscar Arnulfo Romero y una bandera de Nicaragua. Amigos del joven poeta han asegurado que vieron cuando una agente de la policía orteguista se lo llevó a bordo de una patrulla. Este es el segundo libertad para libertad para Carlos. Demandamos la liberación de Carlos. Y el tercero es el colega Víctor Ticay. Víctor Ticay es el tercer preso político que presentamos el día de hoy, apresado ilegalmente el 6 de abril del 2023. Ya tiene, estaría cumpliendo pasado mañana un año de estar secuestrado. Libertad, demandamos el colega Víctor Ticay. Qué impresionante es la historia de Víctor porque su familia una familia campesina, muchacho que desde la pobreza con las uñas estudió en la universidad, sacó la carrera de periodista, tenía su propia página ahí en Nandaime. Él tenía un muchacho, una figura conocida, eh, es un periodista del pueblo ahí en Nandaime. Tenía una página donde transmitía béisbol incluso, andaba en actividades de periodista, transmitiendo sanamente, sin dañar a nadie. Y por estar transmitiendo una procesión de Semana Santa del año pasado, lo secuestraron. Víctor Picay, preso político del régimen, demandamos la liberación del colega Víctor Ticay, que todos los periodistas, todos los periodistas independientes, los periodistas en el exilio, los excarcelados, como es mi caso, todos los periodistas. Todos los días nos acordamos de Víctor, que su familia sepa, que lo mantenemos en nuestras oraciones, en las peticiones que hacemos por su liberación. Estos son los tres presos políticos que quería presentarles el día de hoy, que nos duelen la situación que están pasando. Jason Salazar, activista joven de la lucha de abril. Carlos Bojorri, un colaborador de la Iglesia Católica, un muchacho poeta, secuestrado el primero de enero, y Víctor Ticay, periodista, periodista, periodista. A veces yo veo algunos mensajes que me ponen algunos simpatizantes orteguitas. A mí se, me dicen, me dicen, si vos sos delincuente, vos te merecías la cárcel, delincuente en qué? Sáqueme un delito que yo haya cometido, un delito que yo haya cometido, uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuve preso. Precisamente por hacer denuncias en mis medios de comunicación, señalar los delitos, las tropelías, los abusos, nada más. Por eso estuve preso en Nicaragua durante 597 días. Bueno, demandamos la libertad de estas personas. Gracias a todos por seguir en este programa. Ya vamos a entrar en detalle. Tengo las imágenes. De Jonathan Luis y su partido ayer, cuando lanzó y hice la transmisión, creo que voy a estar. Si estoy aquí en la casa, si no estoy trabajando por otro lado y se dé el chance de hacer la transmisión, haré la transmisión radial. Escuché, vi algunos mensajes que me dicen: ¿y para qué poner? Es mejor poner, aunque sean imágenes de partidos anteriores, pero yo estoy narrando. Es mejor que te viendo esa. Imagine a que me estén viendo la cara. Entonces, pues, un recurso que uno usa para la gente, para que pues, sea mejor el trabajo. Ayer pude narrar ese episodio perfecto de Jonathan Loisía. Franklin López, saludos desde Cincinnati, Ohio. Siempre firme, siempre en la lucha informativa. Gracias a Franklin Bartolomeo. Hacerte una cuenta de negocios con WhatsApp de Dan, un número. Diferente, si sí, puede ser, verdad? Buenos días, Miguel. Bendiciones, Gerardo Sosa. Estoy pensando en poner el número de WhatsApp para que la gente me llame y pueda entrar aquí al programa. Tengo una pequeña consola con la cual se puede hacer eso. Saludos desde la isla Malta. Allá vivía ¿eh? Bartolomeo. Isla Malta, contanos cómo es allá. Buen día, hermanos. Viva Nicaragua Libre desde Masaya Monimbó, dice Rommel Gaitán. Hilario, saludos desde Costa Rica. Miguel demanda de saludos. Un aficionado que le va a los yanquis. Saludamelo. Saludó el que es yanquista, es mi brother. Y el que no es yanquista también es mi brother. Álvaro Conrado, Michael Humberto Cruz, Gerald Vázquez, Ángel Gaona, presente. No olvidemos a nuestros asesinados y presos políticos por la dictadura, dice Alejandro Romero. Didman Baker. Buenos días, Miguel. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día también a vos, hermano. Saavedra. Buenos días, Miguel. Harry. No tienen la mentalidad de Kobe Bryant. Eh, me estás hablando seguro de los. De lo que está hablando de la situación del béisbol de Nicaragua. Saludos desde Heredia, Costa Rica. Bendiciones, dice JC Villa. Karma León. Saludos desde Houston. No hay material. Vivimos las glorias del pasado. Carma León, nosotros en Nicaragua hacemos grande a cualquiera. ¿Quién es Vega? ¿Cuáles fueron sus logros como jugador? No es nadie. Esta es la opinión de Karma León. Plutarco, buenos días. Bendiciones para ti y la familia. Saludos también. Plutarco, libertad para todos los reos políticos. Buenos días, dice George. Saludos, bendiciones a todos y bendiciones también a vos, hermano. Harold Vendaña, saludos cordiales. Manuel. Buenos días y ahora pura vida juegan hoy los Yankees contra quién las fieras del San Fernando creo que hoy descansan los Yankees ya te voy a decir cuáles son los partidos de hoy Buenos días Miguel saludos desde Virginia ningún preso político ha cometido delito solo ejerció su derecho a la protesta demandando democracia sí nada más o sea nadie ha cometido delito los delitos. Los que han cometido los delitos son los que tienen presos a estos ciudadanos. Buenos días, Miguel. Un fuerte abrazo allá a la colonia 10 de junio por el sensible fallecimiento ayer del ex contador general de la CHEL de Nicaragua de los 80 y parte de los 90, el gran licenciado Reinaldo Velázquez Escorcia. descanse en paz, mi padrino dice. Murió tu padrino, lo sentimos mucho. Entonces, a su familia, a su familia, nuestro pesar. Saludos y que salgan de este, de este dolor, que Dios les permita superar esta pérdida. Me da depresión y ansiedad a los sandinistas porque uno les fue la tajona con la verdad y los critica, son unos ardidos. Dice, aquí está, muy buenos días, MM, gracias. Bueno, antes de seguir con los saludos, porque si no me llevo, ¿qué dice Luis? Buenos días, saludos desde Masaya, viva Nicaragua. Saludame a la Anielka Will Anaí y mi chabola Iris, los pasteles. Allá los pasteles dice praline. En los pasteles praline, la panadería. Ya, ya estoy acostumbrado. Llámese el nombre y hace allá la panadería en Costa Rica. Miguel volverá a ser República en Nicaragua. En el nombre de Dios. Saludos desde Masaya. Quiero que me hagas un breve comentario sobre qué, Felipe. Henry Masaya, buenos días, saludos desde Nueva Jersey, Yankees campeones. Wow, los Yankees van a ser campeones. Carlos Rodríguez, buenos días, un saludo para todos aquellos que nos ganamos el billetito fuera de nuestro país. Qué jodido, ¿verdad? Aquí es de los que nos quitaron el oro, dice. Felipe, ¿qué tal, hermano? Caída es un odio contra los chavales de los buñuelos. Ah, sí, hombre. Ahí puse. Ah, ahí puse a ese sujeto ahí lo puse, ahí lo pueden comentar bueno entonces vamos les presento las imágenes quienes no las han visto seguramente este ayer algunos pudieron ver la transmisión vean aquí, este es el trabajo de Jonathan siga el día de ayer, apareció una novena entrada del juego de 2 a 2 Yankees Arizona, el primer bateador que enfrentó, Eugenio Suárez lo tienen en dos strikes le están cantando el tercero, un ponchete. Se lleva ante este bateador. Siguiente, Jake Peterson, que le conecta a este machucón a la derecha y lo resuelve con la primera. Jonathan, que hizo 13 lanzamientos, de los que nueve fueron strike. El último bateador, Jorge Barrosa. Ante Jonathan pega este batazo, casi incómodo, pero lo resolvió el shortstop. Y de esta manera sacó el inning Jonathan cigar Tres enfrentados a tres bateadores dominados ayer. Repito, el primer ponche, el segundo una rola a sus manos y el tercer out fue un batazo al shortstop. Después del inning sin carreras, inning perfecto, sin hit, Jonathan tiene cuatro episodios lanzados en tres partidos con los Yankees esta temporada. Le batean siete hit, poncha a dos. Y su efectividad es impecable de 0-0. Cero, cero. Así está el trabajo de Jonathan en tres apariciones a lo largo de siete partidos de los Yankees, que tienen balance de 6-1 y, uno, y van, para, van para su casa después de dos visitas arrancando la temporada, una en Houston y la otra en Arizona. Ahora van para su casa a jugar con su gente por primera vez este año. Ayer Aaron Josh pegó de cuadrangular por los Yankees en esa victoria de 6 a 5 ante Arizona. Y también pegó jonrón por los Yankees de pelotero Alex Verdugo, el mexicano. Estuve leyendo: Verdugo se pone, él jugaba con Boston y se ponía un montón de, de cadenas de diamantes, hasta cinco cadenas de diamantes en los juegos con cuando estaba en Boston, ahora que llegan los Yankees, en los Yankees hay unas reglas de apariencia, son rígidas, que no hay forma que un pelotero que firme es parte del contrato, tiene que cumplirlas. No hay pelo largo, no hay barba, todo el mundo se tiene que cortar el pelo, quitar la barba y se admite solo el bigote en los Yankees. Y Verdugo usa usa unas, unas cadenas o las usaba y Aaron, Boom, el manager le dijo solo una cadena se te admite, solo una y es por ese motivo que ustedes han visto que solo una cadena de diamantes se ponía hasta cinco, dice que la mejor, la que más le gusta es una cadena con un dije grande que se hizo porque su mamá está batallando contra el cáncer la hizo como un homenaje a ella y que ahí la tiene antes usaba el número 99 y tenía un dije grande con el número 99 ahora tiene otro número y que como el 99 no lo puede usar en los Yankees porque es de Aaron Josh, que es el capitán del equipo, que parece que si Aaron Josh tiene una buena temporada le va a regalar el dije de diamantes, porque dice que una cadena, la más barata cuesta 15 mil dólares de las que se cuelga Alex Verdugo, que ayer pegó de cuadrangular, ese batazo estaba poniendo con la posibilidad a Jonathan de ganar el juego. Porque en el noveno episodio, Jonathan saca el inning y el juego se mantiene 2 a 2. En el inicio del décimo, Verdugo pega jonrón con uno en base, pone en ventaja a los Yankees 4 a 2. Únicamente estamos esperando que viniera el rematador del equipo Cleveland Hills y lograra sacar los 3 out del cierre de la décima. Pero se terminó enredando, hay un error del short en un tiro a la primera, después un wild pitch, después un batazo incómodo y le anotaron las carreras del empate a holmes y de esta manera no pudo ganar el desafío Jonathan loisiga que hubiera sido su victoria número 20 de por vida en Grandes Ligas, pero hizo su trabajo un imperfecto 0-0 en efectividad, así quedó el pinolero. Otros datos, otras cosas que ocurrieron ayer en el béisbol de Grandes Ligas, ya se las comento, Shohei Otani pegó su primer cuadrangular de la temporada, con el equipo de los Toyer, fue un batazo de 430 pies. Batazo grande. Y fue clave ese batazo para que los Toyer le ganaran a los gigantes de San Francisco 5 a 4. Otro hecho importante, están colocando bajo sospecha al cubano Adolis García, que juega con Texas. Lo tienen bajo sospecha con los esteroides. He visto dos días consecutivos que se refieren a ese tema. Los astros de Houston vencieron 8 a 0 a Toronto. Lo más destacado es que Jordan Álvarez se fue de 5 a 4. Dio palo ayer, Jordan Álvarez. Una noticia que se publica hoy en el periódico. La noticia es que Guillermo Martínez, un nicaragüense de Masaya, para ser preciso, que es coach de bateo de los azulejos de Toronto, dice en una entrevista que le hacen que aceptaría ser manager de Nicaragua en el próximo torneo beisbolero. Que aceptaría. Esto es lo que dice Guillermo Martínez, y Martínez está en las grandes ligas y si es coche de bateo de un equipo de grandes ligas. Imagínense la calidad que tiene como entrenador, el conocimiento que tiene. En grandes ligas es entrenador. O sea, increíble un nicaragüense en ese trabajo. Pero bien, ahí está Guillermo Martínez, que acaba de decir que él aceptaría ser manager de Nicaragua en un torneo internacional. Ojalá le tomen la palabra porque sería Tuanis tener clase calidad la que tiene, eso sin duda, clase calidad la que tiene, que es coach de bateo de un equipo de grandes ligas y él, él, él desearía ser, no desearía, aceptaría ser manager de Nicaragua en un torneo internacional. A todos mil gracias, a los que están comentando, dice Hilario. Saludos a Alejandro Castellón y Marcos Moreno, alias Chontales. Manuel Pavón resolvió ayer el chavalo. Eso sí, Miguel, el relevo de los Yankees está caído a uno cuajan. Ese hold se es echó a perder. Siempre se mete en problemas. Hoy Miguel Mendoza, es un show para calmar a los comentarios de los fanáticos, pero en su naturaleza no deben hacer bien las cosas. Saludos. Eh, ¿Qué quiero ver aquí? Mm. Johnny Aguilar, en Nicaragua siempre será 18 de abril. Carlos Serrano, tú pichas tu juego, no estás en la Liga Campesina, así es la ley y la forma de transmitir en esa plataforma. Sí, es que tuve un par de comentarios de gente que dice, ¡Ah, la me confundiste! ¿Cómo se va a confundir? Alguien que le gusta el béisbol, y yo le presento imágenes de recurso de Jonathan lanzando con los astros, y les estoy diciendo en la transmisión que es Arizona. Por lógica, por lógica. Ah, son imágenes de recursos. ¿Qué prefieren? Estar viendo algo de recursos de lo que ya pasó. No puedo ponerles el, el partido inmediatamente porque no, porque me bloquean mi cuenta. Eh, voy a estarme bien, viendo ahí. Yo prefiero poner una foto o unas imágenes. Ayer les hice y ese va a ser el trabajo que estaré realizando de aquí para adelante. Bien, pues a Manuel Pavón, saludos. Dice Munguía bajó su rendimiento. Ayer Ismael Munguía se fue de 3-1. Guayo Alejandro, ¿qué pasó, Guayo? Saludos, Miguel. Mi papá, Nayo Bomba, era tu amigo. Sí, hombre, ¿y dónde estás viviendo, Guayo? Yo sé que falleció tu papá, hombre, un fanático, fanático del deporte, del béisbol, chinandega, del boxeo. Sí, hombre, Guayo, ¿cómo estás, hombre? ¿Y dónde estás? Creo que estás aquí en Estados Unidos. Dere Guerrero. Buenos días, Miguel. Dios te bendiga grandemente. Pues entonces les quiero comentar lo de Ismael Munguía, que ayer se fue de 3-1, se ponchó dos veces Ismael Munguía, recibió dos boletos y anotó dos carreras. Ese fue el trabajo de Ismael Munguía ayer de 3-1, y tiene promedio de 188 puntos en triple A con el equipo de Sacramento, que ayer ganó. Tiene tres hits en 16 turnos Ismael Munguía. Esto fue lo de ayer. Estamos esperando la siguiente apertura de Carlos Rodríguez, que tiene una derrota este año. Gracias, Adere. decir que vivís en Nuevo Orleans. Te quiero. Gracias, hermano Guayo. Aguayo ah, Guayo lo conozco desde que era chaval, los chavalos. Así pote, Guayo. Uh, aquellas paseadas que te daba allá por la 10 de junio. Por ahí vivías, ¿no? Desde hace mucho, mucho tiempo conozco a Guayo. Voy con una noticia que me ha resultado muy agradable e interesante para transmitirla. Ella es Tatiana Guzmán, árbitro nicaragüense de fútbol. Escuchen esta noticia. La nicaragüense Tatiana Guzmán ha sido convocada para participar como árbitro en los Juegos Olímpicos que se van a celebrar entre julio y agosto de este año en Francia. Para los Juegos Olímpicos va Tatiana. La Comisión de Árbitros de la FIFA dio a conocer a los 89 árbitros que van a tomar acción en el Torneo Masculino y Femenino de París 2024. Allá van a ser los Juegos Olímpicos. La Nica es una de las 20 integrantes del video árbitro, o sea, el bar. Va a estar trabajando como árbitro bar en el torneo de fútbol, ya sea masculino el partido o femenino, de acuerdo a la asignación que reciba. Tatiana Guzmán tiene 35 años. Recientemente trabajó como árbitro bar en el juego entre México y Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. También tiene participaciones en la Copa Mundial de Fútbol Femenino. Ha trabajado en la Copa Oro Masculina. Y también estuvo en el último Mundial Sub-23. Gran experiencia y nos encanta cuando un NICA, una NICA, un coterráneo, una coterránea logra destacarse en el, la función, el oficio, en lo que le gusta. Y Tatiana está teniendo un gran resultado. Entre las mejores árbitros del mundo, ¿qué tal? Entre las mejores árbitros del mundo, Tatiana, la que está a la derecha de sus pantallas que hace el trabajo como árbitro bar y está bien ranqueada en la FIFA. Por ese motivo, a ella le han dado el chance, la han seleccionado y estará trabajando allá en los Juegos Olímpicos de este año en París. En París ha clasificado. Imagínense que no clasificamos en deportes porque Nicaragua no clasifica. Nicaragua es por invitación únicamente que se tiene la presencia. Ha causado mucha controversia esta fotografía que publicó Carlos el Chocorroncito Huitrago en su cuenta de Facebook. ¿Qué opinan ustedes? Ahí está con la bandera manchada, con la bandera del terror. Carlos el Chocorroncito Huitrago que tiene cuatro derrotas en sus últimas cinco peleas y tiene seis derrotas en sus últimas ocho peleas perdió este fin de semana en las vegas y allí presentó la bandera del terror qué opinan ustedes sobre ese hecho del chocorrón del chocorrón que presentó esta foto bueno la gente la ha comentado bastante a través de las redes sociales y bueno voy a seguir con los comentarios y después vengo con otros datos que seguramente le van a encantar Saludos, dice, saludame a Johnson Novoa, alias El Caballete. Saludos desde la nueva construcción del hospital de Punta Arenas, Costa Rica. Saludos, Miguel, gracias a Hilario. Perdió el Inter de Miami, dice, sin Messi se pierde. Es lo más importante. Si sí, hombre perdió ahí en México, yo sé. Perdió el Inter. Ya, es que sin Messi es un equipo chiquito. Qué payaso de chocorrón, dice Uriel. Una pregunta: ¿Cuál es la controversia con el chocorroncito? Bueno, no he visto la bandera. Dice: para él den algo, solo él faltaba de los zaporotes. Eso es lo que nos dice un, un amigo que nos escribe. Bueno, pues hay, sigan, sigan comentando que yo les sigo presentando los comentarios. Voy con una pausa pequeña, una pausa comercial. Regreso. Sabías que si entraste con Parol Humanitario o llevas un proceso de asilo, es tu obligación realizar tu declaración de impuestos. En nuestras oficinas encuentras una asesoría de la mano. Trámites migratorios, taxes. Llámame y contáctame. El estimado es totalmente gratis. Bueno, pues ya saben, ya saben, vayan ustedes a declarar sus impuestos independientemente de si están o no con parol. Esa es una obligación que hay que hacer. Vean, eh, les voy a poner esto porque me parece, esa es una, les voy a poner otra, de lo más asombroso, esta información que capturé ayer a través de las redes sociales. Impresionante ese detalle. Ahora que un pitcher dominicano lanzó un juego sin ni carrera. Vean esto, Nolan Ryan, Nolan Ryan, dice aquí, lanzó 31 juegos sin hit hasta la séptima entrada. ¿Qué les parece? En total fueron cinco juegos sin hit ni carrera, pero él 31 juegos sin hit hasta la séptima entrada. O sea, es increíble, es un fuera de serie. Esto, esto no, esa estadística es de, es de un fuera de serie. Y yo... De mis picheres favoritos, Nolan Ryan por todo lo que hizo. El máximo ponchador de todos los tiempos. <laughs> y me acordé, entre bromas, que si ha sido el Pomares, pues Nolan Ryan hubiera lanzado mil juegos sin ni carrera porque el Pomares se reconocen los sin de 5 innings los sin de 6, los sin de 7. Relajo ese Pomares con los juegos sin hit carrera que les ha quitado gracia. Y esta es la lista de los máximos honroneros de todos los tiempos. Líderes de jonrones de todos los tiempos, que quería presentarles también esa estadística porque un día de estos me la preguntaron. Pero lo interesante, lo que, lo que aparece allí de los turnos: Barry Pons, líder, ustedes saben, señalado de los esteroides, 762 cuadrangulares en 9,847 turnos. Han Aaron, 755, pero en 12,364 turnos. Casi estás hablando de 2.500 turnos más que Bones. Baby Rod 714, pero vean, en 8.399, clase frecuencia la de jonrones, la más alta. 8.399, 714 honrones. Pujol pegó 703 en 11.421 turnos. Alec Rodríguez 696, turnos. En 10,566. Willie Mace, 660 en 10,881. Ken Griffey, 630 en 9,801. Jim Tommy, 612 a lo largo de 8,422 turnos. Y el, un, el último con más de 600, Sammy Sosa, 609 con 8,813. Ahí está cifras espectaculares sin duda de las grandes ligas. Algunos señalados con esteroides como Barry Bones, Al Rodríguez y Sammy Sosa. Al resto nunca se le probó y están limpios el resto con esto de los esteroides. Bueno, usan los usan, eso es sapo el que preguntó de la controversia, he notado que tenés una audiencia de sapo. Pues aquí aceptando de todo, hermano, sapos y no sapos los aceptamos. A los que piensan como yo, que bien, y a los que no piensan, ni modo, hay que seguirles dando dolores de cabeza. Miguel, saludos desde Costa Rica, nos escribe Luis Méndez, saludos para Carlos Caliche Sosa Brenes. Bueno, gracias a todos también por estar viendo este programa. ¿Qué cuántos honrones conectó Pujols? Aquí lo tengo, y ahí Pujol conectó 703 jonrones. Pujols, 703 jonrones. Bateadores con más de 700: Barry Bones, Ann Aaron, Baby Ruth, Albert Pujols, nada más. Esos son los cuatro nombres con más de 700 jonrones. Ahí está. Esa es la lista de jonroneros de todos los tiempos. Y no sé, son estadísticas espectaculares. Una pausa comercial, ya regreso. Soy Porfirio Castillo. El año pasado, nuestra oficina entregó a un feliz ganador la camioneta Silverado, escogida entre todos nuestros clientes. Y este año, amigos, le tenemos a usted algo mejor: esta belleza de carro, una camioneta Mercedes-Benz Cero Mía 2024 que puede ser tuya. Acércate a nuestra oficina para hacer los taxes personales y corporativos donde nosotros te vamos a conseguir el mejor reembolso o la mejor revolución recuerda también que podemos hacerte los impuestos si tú estás fuera del estado. Tenemos la tecnología para hacer tus impuestos si estás en Texas, Alabama, California o en cualquier parte de la nación americana. Tenemos dos oficinas donde tú puedes llegar a poner tu ticket para este sorteo, únicamente por hacer los impuestos con nosotros. Nos puedes visitar en la 1905 West 35 Calle en Hialeah o en la 1085 Northwest 119 Calle en North Miami. Recuerda, con la familia Multiservices todo es posible. Bien, hermanos, ahí estaba la recomendación de Don Porfirio en la familia Multiservice. Ustedes tienen que declarar los impuestos. Estén aquí en Estados Unidos, hay que declarar, hay que cumplir. Si usted tiene si usted tiene a cargo un hijo y no uno llega al límite, pues hasta le regresan plata. Sí, hombre. Yo le voy a decir, a mí ya me regresaron plata. Fui con la familia Multiservice y ayer me mandaron los chambulines, ¿sí? Porque hay, sí, así es. Así es, aquí en Estados Unidos. Ale Rodríguez, ¿sí? José Ferrufino, bendiciones. Miguel dice, gracias. Alberto, saludos desde California. Saludos, Miguel, nos dice Agustín, gracias. Aquí está otra persona, Martín Ledesma, dice, ¿por dónde voy? Agustín, California, Ledesma, vamos a ver, Martín Ledesma. Ese boxeador es un pobre deportista usado. Hay algo en común con esa gente utilizada. Alejandro, ¿qué dice Alejandro? Miguel, ¿tienes alguna anécdota con el, por el, con el Maromero? Sin duda alguna, este man es toda una controversia. Me está hablando el Maromero Páez. Buenos días, Miguel. Saludos, Gerson González. Buenos días, Miguel. Saludos desde California. Co-Doyer dice: Ayer ganaron tu Doyer, Gerson. Ayer ganaron tus Dodgers, espero que con ese home run de Otani ya haya despertado y lleve a los Dodgers a la Serie Mundial. A mí, yo te voy a decir, Gerson, a mí me gustaría una Serie Mundial yankees doyer porque es la rivalidad más antigua, más vieja. Esos partidos, esas series mundiales históricas, y hace unos días recordaba la última Dodgers-Yankees en 1981, que la ganaron en seis juegos los Dodgers. Era de las primeras series mundiales que yo veía. Tenía 11 años, pero me acuerdo algunos detalles. Aquel pelotazo que le dieron, estaba batiendo Ronsey, el chiquitín, tercera base de los Dodgers, le dieron un pelotazo. Rick gozas. Gossas. El bigotudo. Relevista, rematador de los Yankees. Le dio un pelotazo en el casco que le reventó y lo mandó al hospital. De las cosas que recuerdo de esa Serie Mundial. El triunfo de Fernando Valenzuela, porque empiezan los Yankees ganando los dos primeros juegos, después vienen el tercer juego, Valenzuela gana el primero, y ganaron cuatro seguidos desde ahí, y ganaron los Dodgers esa Serie Mundial, donde el más valioso fue compartido. Más valioso de la Serie Mundial lo compartieron tres o cuatro peloteros de los Dodgers. Para que veas, Gerson, que también recuerdo esas hazañas de aquellos años. Y gracias, te agradezco, Gerson, por el regalo que viene mañana, me están diciendo. Dice, más no puede dar la FENIVA, con mucho respeto, no producen, más bien hemos bajado de categoría por subirnos, hemos venido al suelo, la selección mayor no puede y no podrá tener buenos resultados desde que no hay capacidad de administración, dice Juancito Espinosa, Martín, mi apellido es Lesama, ah, te dije Ledesma, ¿verdad? Sí, hombre, les ama, Martín les ama, creo que así te lo estoy diciendo desde hace días. Ever Velázquez, saludos desde Tierra Santo Domingo, que dice HP, HP, ¿qué opinas del ex-pitcher de los Toyer Urías que lo firmó Tampa Bay, el cual tuvo problemas de violencia doméstica? ¿Que lo firmó Tampa? No estoy claro de eso. Voy a buscarte porque, si sí, yo lo he visto, que lo firmó. Tampa, no creo, fíjate, porque estaba haciendo planes de jugar en México. Estaba haciendo planes de jugar en México. urías Urias, no me aparece la información. Muchas veces se especula, pero él no puede jugar en grandes ligas porque incluso está amarrado todavía y después del clavo, él, él como que está, él está suspendido. Julio, pero voy a buscar... Porque esa sería una noticia nueva. Julio Urías, Julio Urías, aquí lo tengo, Julio Urías. Eh, no creo, fíjate lo que vos me decís, porque yo la, yo la, yo la hubiera captado. Julio Urías habrá, dice, despertado interés de alguno de los equipos. Ven a Julio Urías con los Reyes de Tampa. Vamos a ver, esto fue ayer. Dice, ven a Julio Urías con los reyes de Tampa. Uh -huh. Ahí está la nota, pero no es que haya firmado el regreso de Julio Urías a las grandes ligas, aún no tiene fecha, pero la puerta de regreso puede ser en Tampa, dice aquí la nota. El regreso de Julio Urías. O sea, hay negociaciones, hay negociaciones, pero no es, no es seguro. Julio Urías. Algunos equipos de las Grandes Ligas estarían interesados en el mexicano Julio Urías El pitcher sinaloense está alejado del deporte luego de la situación de violencia doméstica que le hizo quedar fuera de los Dodgers en septiembre del 2023. El tema de la violencia doméstica en el que se vio involucrado el mexicano lo alejó de los Dodgers en las Grandes Ligas y del buen momento por el que pasaba en Grandes Ligas. El pitcher está suspendido y la investigación al respecto para determinar una sanción hacia él aún no se concreta. Pero mientras eso se desarrolla, algunos rumores han señalado que hay novenas en grandes ligas interesados en el Culiche. Culichi, Culichi así le dicen. Bueno, ahí está, pero no es no están así, no no hay sospechas que él podría estar negociando, pero no hay nada claro. Miguel, buenos días, bendiciones. Fíjate que le puse un comentario a un periodista deportivo del gobierno sobre el proyecto de los pitchers, para mí el único que tiene algo profesional es Picota. Mario Peña, Cairo Murillo, ellos no les miro nada. Yo les comenté los big leader que, big que tenemos, que estuvieron en la gran carpa como Padilla, Osvaldo, Wilton, Ever Cabrera y otro y el amigo cambió la plática. Lástima, porque siempre seguirán de lado, tonto. Sí, bueno, es que esos pobres están secuestrados. Por violencia doméstica deberían de correrlo de todo deporte, no a la violencia doméstica son bien rígidos con la violencia y el clavo de Urias es que son dos veces, ya una vez había la había la superado, había pasado y ya la segunda ya es bien difícil y creemos de que, que va a ser complicado que le den chance otra vez, una pausa comercial y ya vuelvo Urias, que si entraste con humanitario o llevas un proceso de asilo, es tu obligación realizar tu declaración de impuestos. En nuestras oficinas encuentras una asesoría de la mano. Trámites migratorios, taxes. Llámame y contáctame. El estimado es totalmente gratis. Bueno, 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 les decíamos que hay que declarar sus impuestos. Estamos en el mes de abril todavía, ¿verdad? O ya se acabaron. <laughs> el que no declaró, ya tengo un clavo. Vayan corriendo porque pueden hacerlo todavía. Aquí en Estados Unidos hay que hacerlo, hay que hacerlo, si no, uno se ve involucrado en un problema con esto de los impuestos. Modesto Bando, buenos días, Miguel. Ya lanzó Yamamoto, dice. Sí, ya lanzó un día de estos. Ya lanzó Yamamoto. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias a todos. Esta es mi cuenta de TikTok, M Mendoza, M Mendoza 1970. El número cel, al que ustedes pueden colaborar con este programa. Este es el número conectado a la cuenta de cel 202-460-1596 a ese número ustedes pueden colaborar. Voy a retomar las anécdotas que le venía contando, que las suspendí hace un par de semanas. Voy a contar esta anécdota. Me hallé una cartera con dinero en Las Vegas. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Bueno, preciso el año en el 2015. Fui a Las Vegas para la pelea de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Y me alojé en el hotel Excalibur que queda esquina opuesta al MGM. Está en el Boulevard. Ahí pasé, llegué el lunes previo a la pelea, estuve en la pelea, la pelea más cara de la historia. Jamás se me olvidará que Floyd Mayweather después de ganarle a Manny Pacquiao en conferencia de prensa que se hizo sobre el ring del MGM. Sacó un cheque y dijo: Ya me dieron un adelanto y mostró el cheque. Me dieron en adelanto 100 millones de dólares. Tenía un cheque de 100 millones. Se imaginan, y yo ahí a los dos metros buscando cómo irme a comer una hamburguesa y el tipo tenía un cheque de 100 millones de dólares. Eso fue en el 2015 en Las Vegas. Una gran experiencia porque. Esas grandes peleas pues lo marcan a uno, todo el ambiente, miré, súper estrellas, era una locura, se cobraba hasta 45 mil dólares por un boleto en Rinzai. Recuerdo que miré a Michael Jordan, a toda esa grande figura que tiene la plata para pagar allí. Al periodismo en esa ocasión no le dieron asiento en Rinzai, sino que nos colocaron en la sala de prensa y con los televisores. O sea que no vimos en vivo la pelea, pero sí vimos a través de la televisión, eso sí, estuvimos en todas las actividades, conferencias de prensa, se pudo entrevistar. Tengo imágenes de ese momento, algunas entrevistas que hice para esa cobertura, pero yo quiero concentrarme el último día que estuve en Las Vegas, en el 2015, porque alojado en el Excalibur, mi, el vuelo que salía de Las Vegas para regresar a Nicaragua, salía a la medianoche del domingo. Y uno tiene que desocupar los hoteles, el cuarto, la habitación a las 11 de la mañana. Yo iba a estar sin un lugar desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tenía que buscar qué hacer. Y yo pues entregué la habitación, salí con mi par de maletas y me tiré al piso. Ahí en una de las entradas de una de las puertas del Excalibur, me tiré al piso a, a ver cosas en la computadora, a trabajar. Y ahí estaba, matando el tiempo, matando el tiempo. Y cuando eran como las 4 de la tarde, yo dije, bueno, ya voy a hacer la fila. Hice la fila, había una fila enorme. No sé cuántas personas haciendo fila. Eh, ahí estaba la puerta del Excalibur y entonces llaman un taxi, viene otro, viene otro, viene otro. En esa época, estoy hablando hace casi nueve años, no estaban los Uber. O sea, tenías que ir en un taxi. Ahora voy a más, da la aplicación del Uber, papá, te, y es más barato el Uber. Pero esa vez eh, yo hice la fila de, del taxi. Entonces estaba a la puerta del Excalibur y una gran fila, y yo estoy ahí al fondo. Y ahí iba, poco a poco, poco a poco. Recuerdo que ya no andaba mucho efectivo. Y a los taxis yo les pago efectivo. Y le pregunté a alguien: ve, ¿en cuánto me llevará el ¿Cuánto me costará el taxi? Me dice más o menos unos 15 dólares. Pues bueno, Dios, está bueno. Desde el Excalibur hasta el aeropuerto, 15 dólares. A justo todavía, porque andaba en efectivo ya, andar las últimas, después de una semana ahí en Las Vegas. Y bueno, y voy haciendo fili, 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 fila, y ya me toca mi lugar. Viene el taxi. Entro. Yo llevaba una maleta grande, una mochila, una camarita que cargaba siempre y meto todo ahí y voy. Pues entonces arranca el taxi para el aeropuerto, que cerca no es largo. No sé, una carrera de unos 20 minutos más o menos, cuidado menos. Y nos bueno, vamos. Pero en lo, en, lo que, en lo que el taxi sale, yo vuelvo a ver así. Y veo una cartera a la orilla. Una cartera a la orilla mía. Ahí en el asiento trasero. Y esto que les estoy contando se lo he contado a mucha gente. No es que se me ocurrió. Porque tampoco soy así tan... No soy brillante de, de que se me ocurren historias. Y se las vengo a contar aquí a los Pancho Madrigal. No, no, no. Porque algunos siempre me dicen. Ahí está Pancho Madrigal. Si no la quieren creer, pues no la crean. Pero yo les estoy contando. Y yo... Estoy y veo la cartera, una cartera abultada. Guau, wow, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? El dilema, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Se la dejo al taxi, se la doy. Y, y si este, era un morenito, y si este tipo, yo le estoy viendo la cara, y si este tipo no va a buscar al dueño y tenía que, y, y seguramente es de la persona que acababa de, de dejar su taxi, él sabía. Y si, y si veo cuánto es lo que anda adentro, y si me quedo con la cartera, está el dilema, ¿no? De la, de la persona. Hala, eh, ¿cuánto andará? Y yo agarro la cartera, me acuerdo que era María con algunos ribetitos, y le hago así. Y miro unos billetes. Y miró unas tarjetas de crédito. ¡Wow! Entonces. Las cosas que yo la llevó el, el, el diablo malo, el diablo malo, todo el diablo es malo, ¿verdad? <laughs> Pero el diablo aquí y el ángel, el diablo aquí, el ángel, el diablo. Llevátela, no seas baboso, ya seas estúpido, llevátela. Llevaste la cartera, el diablo aquí, pam, 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 llevaste la cartera. Y el ángel, entregale, entregale. Era, era la lucha del bien y el mal en ese momento en mi cabeza. ¿Qué hacía? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le hago así de nuevo y veo unos billetitos de 100 habían unos billetes raros que pude captar que eran como libras esterlinas. Miré que era una persona, pues esos por eso asumí que era alguien de Inglaterra que había dejado la cartera. Y entonces en el trayecto va el, el diablo y el ángel, el diablo y el ángel, aquella lucha, que quién gana la pelea. Pues entonces, pues yo la tengo. Cuando pase pues, parqué ahí en el, en el aeropuerto. No sé, me, 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 me temblaba el corazón, pues, pum, mamá, que yo acelerado, ¿no? Y, ¿qué hago? ¿Qué hago? La cosa es que cuando yo me bajo, yo le pregunto al, al taxi, ¿cuánto es? Y me dice que son 11 dólares. Iba el taxímetro, que me voy fijando, que era 11 dólares más la propina. Y era lo que me había dicho la otra persona, 15 dólares. Pues entonces le di los 15 dólares. Y le di la cartera. Entonces ahí se acabó el cuento. que cuánto era? No sé. Pero si era inglés el dueño. Ahí yo la bajé todavía. La tuve, la acaricié. Era mía. Pero al final la dejé ir. Como dice el perro Bermúdez con esto de la narración del fútbol. Pues le expliqué, ¿no? Que la cartera estaba ahí. Que me la encontré. Y que él buscara qué hacer con esa cartera. Eso me pasó en Las Vegas, no sé cuánto plata sería, pues yo soy incapaz de. además, no sé, no, ni de mi tarjeta de crédito saco dinero en efectivo, menos que vaya a intentar sacar de otra tarjeta, que habrá hecho el taxista, era un morenito, ojalá haya buscado al dueño, porque sí, seguro él sabía por la carrera. En, eh, allí en, en aquí en Estados Unidos, ¿no? Controlaban todo, es eh, creo que era fácil conocer si había dejado en el hotel a alguien, pues él sabía cómo iba a hacer para entregar, pero ese es el dilema, ¿no? que uno tiene aquí en determinado momento está el diablo, a hacer mal, a hacer mal, es el mal. Dale, 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 la llevátelo, llevátelo, te llévate el ángel. A hacer bien, entregá, hacer bien, entregá. Ese es el dilema de la vida siempre. Este, este, este paso lo doy, lo estoy dando correcto. Voy a dar un paso en falso. Hay que pensarla dos veces. Pero eso me pasó. Eso fue, repito, en el 2015 anduve en la pelea Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Eso 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 ocurrió y bueno, este, ¿qué hubieran hecho ustedes? <laughs> ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Mm? Eh, eh, quiero 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 leer a ver a ver qué me dicen. Por violencia doméstica. Buenos días. Pues eso quería comentarles la anécdota de hoy que me pasó en Las Vegas. Miguel, en el caso de la Miss Universo, ahí Lady la Hulgaraza ya le dio la respuesta. Pues, ah, no, si sí, esta Lady es un salvaje, este es brutal. Hola, Miguel, ¿qué pasó con el costeño que ponchó a Soto? ¿Qué, qué pasó? Ahí está firmado. Ahí está firmado el costeño que, fir que, que ponchó a Soto, a Devers y a Rodríguez. A las tres fieras de Dominicana en el clásico. Lo firmaron los Tigres de Detroit. No tuvo un buen desempeño. Sí, no ha tenido un buen desempeño. Dice, uh -huh. uh, voy a seguir con viendo. Bendiciones, el Marín. Frank Adam de Granada. Felicidades, Miguel. ¿Qué dice Pavón? qué lindo Pancho Madrigal, ¿te acordás? Miguel, en mi casa me ponían loco esos cuentos a las 5 y a la una, si sí, era cinco de la mañana, una de la tarde y nueve de la noche, Pancho Madrigal. Moraleja, pobre pero honrado, llamó a los dueños, le envió un correo electrónico y le digo que yo tengo su cartera. El problema es eso de, en ese momento yo estaba por tomar un avión. Una vez me pasó aquí en Costa Rica con un Uber. Lo encontré en el asiento de atrás del taxi, era un teléfono, pero él se la robó. Lo pude notar porque alguien llamó en ese momento y él cortó la llamada. Seguro eran los dueños. Sí, porque eso es lo que hace uno, esta persona que me está. Eso es lo. Cuando a vos se te pierde, a mí se me ha perdido teléfono celular, lo he dejado abandonado sí, pero me lo han recuperado, una vez esa es otra anécdota, en Mexicali estaba en el preclásico del 2016 el, el teléfono se me quedó en el bus de la selección y me lo recuperó Sandor Guido, recuerdo que me lo me lo recuperó y me lo entregó pero después que yo sí sé de gente que se le pierde el teléfono llama y el tipo que tiene el teléfono pate, corta y ya no te responde, eso es claro que se lo va a robar Miguel, saludos desde Panamá, buen programa. Una pregunta, ¿por qué Rosendo sigue peleando con Christopher si ya él no es el apoderado? ¿Por qué le quiere robar real y por qué más? Porque ya le pagaron 22 mil dólares para que lo dejara libre, lo soltara. Cuando Rosendo se zafó el contrato de Mario Arce, le pagó 35 mil y él vivió diciendo, Mario me robó, le tuve que pagar, era un ladrón, que no sé qué, barbaridad. Decía, hey, ahora ten la misma, cobrándole al chaval los 22 mil dólares. Para que lo dejara libre. Lo que pasa es que vive de los boxeadores, un estafador. Y no lo sancionan porque, como le tienen miedo por ser hortellista, pues nunca lo sancionan ahí en Nicaragua. Yo le hubiera sacado el efectivo y le entrego la cartera al conductor. ¿Eh? Otra opinión. Miguel, bendiciones, hermano. El mejor periodista, me dice este amigo. Bueno, pues. Gracias a todos los que han participado en el programa. Gracias, gracias, gracias. Seguimos demandando la libertad de todos los presos políticos. Hoy presenté tres casos y así voy a ir hasta mencionarlos a todos. Dice Manuel Pavón, que dice, Manuel, saludame a mi esposa. Está de necia que vos la saludé. Iris Lanza, saludamos a Iris. Iris Lanza, esposa del amigo Manuel Pavón. ¿Vos sos de la Panadería, verdad? Allí en Costa Rica. Dice que Iris Lanza Herrera es de Jinotega. Saludos entonces a Iris, tu esposa. Qué bien que ven y, y me agrada cuando cuando me dicen aquí estamos en familia, te estamos viendo, te estamos escuchando. Me agrada porque Significa que ahí, sin pedirles permiso a ustedes, me estoy metiendo en sus hogares y ya se ha hecho una costumbre. Me gusta, me agrada y que así que crezcamos poco a poco en esta comunidad, en esta red social. Por eso siempre les pido a ustedes que compartan, compartan, compartan y comenten, compartan y comenten para que nos hagamos más, porque entre más comenten, le llegamos a más gente. Entre más compartan, también le llegamos a más gente. Fran Silva, ja, ja, ja así era mi abuelito que es de Camapa te colostó, te dice Miguel. Todos queremos conocerte de plano, hermano. ¿Y dónde vivís, Marín? Ese, a mí me da miedo esa foto que tenés hermano. A veces me da, me dan ganas de decirle, ¡oye, Marín! Conseguiste a los Silly, nos vamos a liberar a los presos políticos. Miguel, una pregunta. Es cierto que si estás fuera del país de Nicaragua dos años y vivís al país, tenés que pagar una multa. Que yo sepa, no. No tenés que pagar multa, porque la multa la paga el extranjero. Si, si, vos como, si vos, como extranjero, vas a Nicaragua, como extranjero, vas a Nicaragua y te quedas más del tiempo establecido, cuando salís de Nicaragua te hacen una cuenta. Creo que son como 10 dólares al día lo que te ponen de multa. Te hacen una gran cuenta. Eso es lo que pasa, pero los nicaragüenses no pueden estar toda una vida. En ninguna parte le cobran a alguien por haber estado más de dos años. No hay ley, por lo tanto, no andes creyendo mucho eso. Eso mismo, Miguel, mil gracias. Agradezco. Ya está feliz. Saludamos pues a tu, a tu señora. Gracias, hermano, que, que nos escuchen. Cada vez más grande, dice Marín. Gracias, talento emprendedor. Buenos días, Miguel. Hoy no juegan los Yankees. No, porque los Yankees han tenido siete juegos consecutivos. Ya les voy a decir los juegos de hoy para despedirme. Ryan García, saludos desde Washington. Ya les voy a decir cuáles son los partidos de hoy, los juegos en el béisbol de grandes ligas. Aquí vamos. Juegan Tigres Mets. Juegan los. Los doble juego, porque uno no lo hicieron. Piratas Nacionales, Cleveland Gemelos, Marlin. Ah, la pobre, los Marlin tienen siete derrotas. Marlin Cardenales y los Medias Blancas de Chicago ante Kansas City. Son los juegos nada más de hoy. Mar, hoy no es martes, hoy es jueves. Hoy es jueves 4 de abril. Mañana es un día muy especial para mí. Muy, muy, muy importante, muy especial. Mañana está cumpliendo año mi niña, que muchísimos gente, personas la conocieron con los dibujitos y los poemas que me hacía cuando estuve preso. Año y medio pasé sin ver a mi hija desde junio del 2021, que me secuestró la dictadura, hasta que me dio la oportunidad de verla en una visita en diciembre del 2022. Año y medio me perdí sin ver a mi hija desarrollarse, ya tengo unos meses de estar, ella está aquí conmigo, también está Margin, y mañana estará cumpliendo 10 años, mi hija, 10 años. A veces me dice, ¿cuánto tiempo hemos vivido vos y yo? ¿Cuánto tiempo tenemos de conocernos? Y le digo, 10. No, me dice, 8, me dice un día esto. ¿Cómo es 8? Sí, porque dos años te tuvieron preso. Fíjense, ¿verdad? Cómo afecta la mente de, de los niños, pero así, así me dice, y mañana estará cumpliendo 10 años, mi niña linda. Dice Miguel, me acuerdo cuando yo andaba trabajando en el campo, en los cultivos de frijoles, ahí andaba el radio Sony colgado en el cuello escuchando tu programa doble Play, y no me perdía tus problemas, junto a tigerino en ese momento, usted. <laughs> mi problema. Ronald Flores, saludos. Saúl, ¿en qué quedó lo de Otani? Ahí están las investigaciones. Tu niña, gracias a El Marín. Si te haces ciudadano en Estados Unidos, podés. Si te pasas más tiempo, te lo permite. Tenés que pasar 5 dólares diarios. diario. Esa ley y la aprobaron a finales del año pasado. Dice: ¿Cómo es, Aaron? Si te haces ciudadano en Estados Unidos, podés. Si te pasas más tiempo de lo permitido, tenés que pagar. Pero eso es en Nicaragua. Claro, si vos entras con pasaporte, si vos te ciudadano de Estados Unidos y entras con pasaporte de Estados Unidos, sos extranjero. Estás entrando con un pasaporte extranjero. Pero hay muchos, muchos que son ciudadanos estadounidenses, pero tienen el pasaporte de Nicaragua. Y cuando entran, entran como NICA y no les cobran. Pueden estar el tiempo que ellos quieran, no les cobran. Pero si vos eh, entras a Nicaragua y lo, y lo que registras el pasaporte de Estados Unidos, te estás registrando como extranjero. <coughs> Dice, es cierto que Otani no va a pichar. ¿Y por qué? Es que se lesionó y se hizo uno, le hicieron una operación tomillón. Por eso este año no lanza, solo batea. Solo bateador designado. El próximo es que ya tendrá el visto bueno para, para lanzar en el béisbol de las grandes ligas. Saludos, Miguel. Dice que tengas un excelente día. Gracias, Marta. Creo que vivís allá en Nueva York. Bueno, pues hermanos, gracias a todos. Sigan comentando y sigan compartiendo. Comenten y compartan, comenten y compartan. Y también suscríbanse a mi canal en YouTube, que ya voy llegando como a, 12, a 22 mil quinientos, ya voy llegando a los 23.000, Ahí poquito a poco, de uno en uno, de uno en uno, hemos hecho esa gran comunidad. Gracias hermanos a todos y seguimos demandando la liberación de todos, de todos los presos políticos que tiene la dictadura. Más de 120 ciudadanos, hermanos nicaragüenses que aún están en las cárceles del régimen Ortega y Murillo. Entonces, quiero ver, eh, quiero quitar un último mensaje. Dice Aaron, si te haces ciudadano en Estados Unidos, ¿sí? Era lo que estábamos comentando. Me voy, nos vemos, bendiciones.